Incluso bajo un embate tan abrumador, Naruto se las ingenió para comunicarse con el Cuatro Colas. La bestia le reveló a Naruto que el verdadero nombre de Nueve Colas era Kurama, lo que hizo a Naruto desear profundamente su amistad. El deseo más profundo y sincero de Naruto era hacerse amigo de las bestias con colas. Algún día me ocuparé de ese odio que hay en ti. Esto ablandó el duro corazón de Kurama y lo convenció de cooperar. Ya no eres un zorro demonio. Eres mi compañero. ¡Como sea! ¡Andando! Naruto, el poder del Nueve Colas. ¡Vamos! ¡Kurama! Me quedaré de brazos cruzados ante una situación como esta. Nuestro primer vínculo en el mundo de bestia con colas no es perfecto. Esto no va a durar mucho tiempo. ¡Suficiente! Es muy largo. Haré todo lo posible para asegurarme de que pierdas. Aunque te resistas, no cambiará el hecho de que no tienes futuro. Puedo ver el futuro con mis propios ojos, pero tus ojos no pueden ver. ¡No! ¡Esto aún no termina! Conforme la batalla aumentaba, Naruto le habló directamente a las bestias con colas y a los Jinchūriki bajo el control de Tobi. Revelaron sus nombres y le encomendaron el desarrollo de las futuras relaciones entre los humanos y las bestias con colas. Honrando su confianza, Naruto logró liberarlos de los Jinchūriki. Poco a poco, su desarrollo comenzó a exceder las expectativas de Tobi. Tobi temió que sus planes estuvieran perdiendo impulso.